¿Lo habéis visto? Hola, ¿qué tal estáis, chavales? Soy EnfantesPV. Estamos aquí en un nuevo vídeo muy especial, en el cual os voy a enseñar mi setup gaming 2018. Habréis visto ya un pedazo de edit al principio del vídeo respecto a mi setup, pero ahora, chicos, voy a pasar a explicaros un poquito todos los productos, todo lo que tengo, por qué lo tengo de la manera en la que lo tengo. Y ya os digo que os voy a contar todo lo que hay en esta habitación, que a mí personalmente me orgullece un montón tenerla. Hay mucho esfuerzo detrás de ella y espero que os guste a vosotros tanto como a mí. Antes de comenzar, deciros que tenemos dos acompañantes hoy en el vídeo. Uno es un conejo cabrón, más conocido como Jimmy el cabrón, ya lo conocéis muchos de vosotros. Es un travieso, míralo, es un travieso que te cagas. Y luego tenemos a otra coneja, Bad Bunny, que es más vaga que un culo. Y aquí sigue tumbada, tío. Llevas 3 horas tumbada, no me dejas grabar, tranquilo, tío. Carapapa. Pero antes de comenzar con el vídeo, chicos, me gustaría deciros que hay un sorteo activo de 3 pases de batalla de Fortnite Battle Royale de la temporada 4. Para participar, chicos, solamente tenéis que dejar like al vídeo, estar suscritos al canal, muy importante que activéis la campanita, yo personalmente os lo recomiendo bastante. Y también, chicos, tenéis que dar retweet al tweet que tendréis abajo en la descripción, así que muy importante que deis retweet. Y sobre todo, también muy importante que me sigáis tanto en Twitter como en Instagram, que lo tendréis abajo en la descripción, porque allí es donde vamos a dar los ganadores. Así que si queréis saber quién gana, seguidnos, muy importante, y seguramente daremos los ganadores por historias de Instagram y por algún tweet, así que muy atentos. Dejo de enrollarme ya, chicos, y pasamos con mi setup gaming 2018. Pues bueno, chicos, este sería el plano general del setup, ¿vale? La silla obviamente iría ahí dentro y el foco está ahí metido, ¿vale? No le hagáis caso, pero quiero que tenga la iluminación perfecta para que lo veáis todo perfectamente. Básicamente, chicos, antes de comenzar, lo que veis ahí es el croma del gato. Muchos de vosotros lo conoceréis y muchos me decís que por qué no lo uso en los directos, y es básicamente porque me da una pereza terrible ponerlo. Después aquí tenemos mi silla TX Razer King Series de color azul. Ya sabéis que el azul es mi color favorito y el azul no puede faltar en mi habitación. Está un poco jodida, sí que os lo voy a decir, pero bueno, si es que tiene 3 o 4 años ya prácticamente esta silla. Espero pronto cambiarla por una nueva, obviamente de color azul, pero la verdad es que la marca TX Razer a mí personalmente me encanta y os la recomiendo un montón. Pues ya digo, chicos, pasamos a la zona donde está, por decirlo de alguna manera, la Play 4. Muchos me preguntáis que cómo he conseguido tener la Play de color azul, y es básicamente porque se puede quitar la tapa de esta zona y en el game vendían, digamos, de distintos colores, y yo decidí comprarla de color azul porque quedaba genial. Vale, chicos, como veis, aquí tengo el mando de aire acondicionado y el mando de las luces LED. El aire acondicionado aquí en Madrid ya os digo que es vital, porque en verano hace un calor tremendo y personalmente me viene genial para hacer los directos. Después tenemos aquí un pixel ball de Batman, que como sabéis, pues son figuritas que se pueden encender, a ver si se consigo encender. Ahí está, bueno, no se nota mucho porque está el foco encendido, pero bueno, son, digamos, figuritas que consiguen encenderse y que quedan muy bien en los setups. Después, chicos, aquí tengo una base de carga de mandos de Play 4, la cual compré por unos 15 euros, y está muy bien y le da un toque al setup bastante profesional. Aquí tenemos el mando de Vicious y luego tenemos aquí el mando de Aim Controllers. La verdad es que está muy bien, y el que suelo utilizar ahora mismo es el de Vicious. Después aquí tenemos también una planta, la cual siempre me ha gustado poner los setups porque le da, digamos, otro toque, otro estilo al setup, y le da, digamos, un toquito de chill, un poquito de chill, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y a mí personalmente me gusta un montón. Ya os digo, cuesta muy poquito en el IKEA y yo personalmente lo recomiendo siempre que podáis, digamos, tener una en vuestra habitación porque quedan genial. Este es el foco, chicos, que utilizo para grabar mis vídeos también, por si lo queréis ver. Ya os digo que está muy bien. Venían 2 focos, uno de ellos lo tengo aquí puesto y otro lo tengo guardado, más que nada porque no me cabe en la habitación, pero bueno, ya os digo que está muy bien. Después, chicos, en los cajones básicamente pues tengo nada. Después aquí tengo un poquito más de cosas. Cosas de Burr, una camiseta que hay ahí dentro guardada. Después aquí tenemos el mando de Burr Controllers, que muy pronto lo tendré que probar y personalmente me va a gustar un montón. Y luego tenemos aquí otra cosita que veréis muy pronto en el canal, que ya os digo que va a venir genial para hacer directos, y yo personalmente ya os digo que os vais a quedar flipando. Después, chicos, como veis ahí abajo está la webcam Logitech Brio, como sabéis es la webcam que me compré hace un tiempo, pero a mí personalmente no me acabo de convencer. Estoy esperando a, digamos, que llegue el verano e irme al Merimar, y allí, como digamos, la luz es mucho más blanca, pues a lo mejor queda mucho mejor, pero ya os digo que no me ha terminado de convencer del todo. Después aquí está mi primer mando Scuf de Burr Controllers, que fue hace un montonazo de años, y bueno, pues muy contento con ello. Y después aquí básicamente tenemos las instrucciones de todos los productos que tengo por aquí, pues por si algún día hace falta cualquier cosa o no consigo encontrar algo, pues aquí tengo todo. Después aquí tenemos el micrófono Blue Yeti. A mí personalmente es un micrófono que me gusta bastante. Después le compré como unas espumitas, aquí como veis, que se puede poner en el micrófono para que básicamente pues se me escuche un poquito mejor al hablar por el micrófono y tal. Ya os digo, es un micrófono bastante profesional y que dispone de una calidad de audio perfecta, así que si buscáis un micrófono para empezar en YouTube y tal, yo la verdad es que el micrófono Blue Yeti lo recomiendo bastante, me gusta un montón. Después, chicos, aquí tenemos el Funko Pop de Spiderman que visteis en el vídeo de MP. Me gusta un montonazo este Funko Pop y ya os digo, queda súper chill en la habitación. Y luego aquí tenemos los altavoces Hércules XP21 Bass Boss. Estos están muy bien y os lo digo, cuestan 40 euros y tienen una calidad de sonido perfecta. Creo que ya no se venden porque los dejaron de hacer, pero bueno, ya os digo, están perfectos y yo los recomiendo bastante si los conseguís encontrar, porque tienen una calidad de sonido súper limpia, súper buena, y costaban 40 euros, o sea, tirados para ser un altavoz. Después ahí al fondo, chicos, veis la capturadora del gato HD60S. Como sabéis, es la capturadora del gato que no tiene nada de delay y la calidad de imagen es muy buena, ya
os digo, si buscáis una buena capturadora, yo os recomiendo esta, que es la más actual. Y sobre todo, lo importante y lo mejor de todo es que no tiene nada de delay, por lo cual podéis jugar desde el programa del gato o directamente cuando hagáis directo no va a haber nada de delay, y eso de verdad se agradece un montón. Después, chicos, tenemos aquí los dos monitores Asus VG245. De verdad, estoy súper contento con estos monitores. Como sabéis, ya subí el unboxing al canal y son monitores replegables de altura, están súper súper bien. Y encima creo que tenían 75 hercios, graban una calidad, digamos, tienen una calidad de imagen perfecta. Yo de verdad que estoy súper contento, y creo que eran, digamos, de 24 pulgadas. Está muy muy bien. Y una cosa que mucha gente me pregunta, no sé si lo notaréis, pero este monitor se ve distinto a este, y es básicamente porque mi placa base o mi tarjeta gráfica no dispone de dos entradas HDMI. Es una de las cosas que tengo que cambiar, y pronto espero poder ponerlo para que se vean igual, porque tienen una buenísima calidad, pero me fastidia un poquito que se vean, digamos, un poquito diferente. Así que nada, cuando pueda lo cambiaré y los mejoraré para que estén perfectos. Como sabéis, chicos, muchos de vosotros ya sabíais que una de las cosas, las grandes cosas que tenía que cambiar mi setup eran los monitores, más que nada porque los dos que tenía anteriormente no eran iguales. Y ya sabéis que en un setup, tener doble monitor y encima que sean iguales los dos, queda súper elegante y súper profesional. Y ya os digo que estas compras que he hecho, ya las he podido probar durante unos meses y estoy súper contentos con ellos. Así que si queréis echar un vistazo, recordad Asus VG245 de 24 pulgadas, 75 Hz, y están realmente bien, muy buenos para el gaming, y encima de un milisegundo de respuesta, así que perfectos, la verdad. Después, chicos, aquí tenemos mi Funko Pop del monstruo de las galletas. Es mi favorito de toda la habitación y por eso mismo lo tengo en el monitor principal para verlo siempre que puedo, y me da un, digamos, rollo, un aire de humor y diversión muy muy divertido. A mí me gusta un montón. Después tenemos aquí mi teclado Razer Black Widow Chroma, el cual está muy muy bien. Estoy muy contento con este teclado. Sí que es verdad que hace un montonazo de ruido, yo es que escribo muy muy rápido, también os lo tengo que decir. Pero bueno, sí que preferiría un teclado que hiciese un poquito menos de ruido, y en el futuro, si lo cambio, pues buscaré un teclado que haga un poquito menos de ruido. Después tenemos por aquí mi Razer Mamba Tournament Edition inalámbrico, ¿vale? Está muy muy bien, aunque estoy un poco cabreado porque se ha roto la luz de aquí, o no sé qué le ha pasado, no sé si lo conseguís apreciar, pero la luz es de color verde y luego tiene un poquito de azul, cuando lo tengo realmente, digamos, puesto para que sea todo de color azul. Se está desenfocando, no consigo aclararlo. ¡Enfócate, hijo! Nada, pero chicos, básicamente lo que os decía, el ratón está puesto para que tenga color azul, pero no sé qué le ha pasado a la LED del ratón, que tiene una verde y otra azul. Es algo muy random, pero bueno, ojalá algún día se solucione, porque le da un toque, digamos, al setup muy profesional, y me gustaría que todo fuese de color azul, que ya sabéis que es mi color favorito. Después, chicos, de alfombrilla tenemos la Razer Firefly, ya me imagino que sabéis cuál es la primera alfombrilla de Razer con luces LED, y la verdad es que se desliza muy bien el ratón, está perfectamente, y encima ya os digo, el color, digamos, las luces y todo eso le da un toque muy muy chulo, y a mí personalmente me gusta un montón. Después, como webcam, chicos, tenemos la Logitech C920, que fue la primera webcam que me compré en su día y la sigo utilizando. Me ha gustado al final más que la Logitech Brio, y personalmente ya os digo que os la recomiendo bastante. Creo que la cuesta 50 euritos, y para empezar en YouTube, además de que tiene una calidad perfecta, está muy muy bien y consigue unos colores muy 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 puros, por decirlo de alguna manera. Así que ya os digo, chicos, si queréis echarle un vistazo, Logitech C920. Aquí tenemos el Pixel Pal de Superman. Después tenemos un ambientador para que huela bien la habitación. Tenemos aquí mi Samsung Galaxy S8, que es mi móvil. Después tenemos por aquí un Funko Pop de Fallout 4, que es uno de mis juegos favoritos. Otro Pixel Pal de Joker. Y después, por fin, los Astra 50 de tercera generación, que era otra de las cosas que quería cambiar, como ya muchos sabíais. Y por fin los he puesto, porque los tenía comprados desde hace un mes y no los ponía porque estaba de forma de vago. Era un puto vago, pero ya por fin, chicos, lo tengo puesto. Los he puesto y tiene una calidad de sonido perfecta. Y lo que más me gusta es, digamos, el toque azul que le da a los Astro. Y queda súper, súper chulo, de verdad, está genial. Yo siempre, chicos, os voy a recomendar que os compréis unos cascos inalámbricos Astra 50, más que nada porque no sabéis las ventajas que da tener unos cascos inalámbricos, y encima con esa calidad de sonido tan perfecta que dan los Astro. Así que yo personalmente, chicos, ya os digo, si buscáis unos cascos, os recomendaría siempre que compraseis los Astra 50, porque aparte de que tienen una calidad de sonido perfecta, eso de poder llevarlos por toda tu casa es un toque exquisito. Después ahí detrás, chicos, está la base de carga. Como veis, es para cargar los Astro 50, aunque también disponen de un cable, digamos, que he tenido que coger yo de la Play 4 para poder cargarlos con los cascos. No vienen con los Astro, también lo digo, y si queréis comprarlo, digamos, no cuesta mucho, cuesta 2 o 3 euros, así que lo recomiendo bastante. Después, por último, chicos, tenemos aquí otro Pixel Pal de Fallout 4, un trofeo que me mandó mi antigua network de YouTube, Bitcoin Spain, felicitándome por los 50.000 suscriptores. Y aquí seguimos teniendo un poquito más lo que vienen a ser los altavoces, que os he comentado antes. Y por último, ahí detrás, otra planta que ya os digo que siempre quedan bien en los setups y le dan un toque de chill muy guay. Por último, chicos, aquí tenemos mi PC. Básicamente está hecho por piezas, y os voy a decir, tienen un Intel Core i7-6800K, después tiene 32 GB de RAM DDR4, tiene también, si no me equivoco, una Nvidia GTX 970, tengo que cambiarla ya, se está quedando un poco atrasada, pero ya os digo que está muy bien porque tiene 4 GB dedicados, y a mí personalmente me tira todo perfectamente todavía. Después tenemos 750 GB de disco duro SSD, por último también tenemos 1,5 TB de disco duro sólido, normal, no es SSD, y después
3, Windows 7, básicamente, y no sé si me olvida algo más, pero por lo demás ya os digo que este ordenador me tira por ahora perfectamente y lo único que a lo mejor cambio en un futuro es la tarjeta gráfica. Después, para terminar, chicos, tenéis mi póster de Rick y Morty, Guardianes de la Galaxia de Groot, Breaking Bad, que es una serie que a mí personalmente me vuelve loco, y este póster que me dieron en un evento de Madrid. Por último, tenemos ahí detrás un póster de Mr. Whisker, o no sé cómo se llamaba, se me ha olvidado, pero bueno, también es de Rick y Morty. Después tenemos aquí un póster de Shit Happens. A mí personalmente este póster, cuando lo vi, me hizo un montonazo de gracia y pensé que iba a quedar perfecto para el fondo de los setups, o de, digamos, la habitación, y digamos lo que veis a través de la cámara, y a mí personalmente, pues ya os digo, me gusta un montón y por eso mismo está ahí puesto. Después, chicos, tenemos por aquí un póster de Fortnite. Muchos de vosotros me preguntáis que dónde lo he comprado, y tengo que deciros, chicos, que este póster no lo he comprado en ningún sitio, sino que mi compañero Carpa me lo ha hecho y después yo lo he imprimido a escala real de póster, ¿vale? No lo podéis conseguir en ningún otro sitio, más que nada porque es un póster exclusivo que hizo mi amigo para mí, así que es imposible que lo vayáis a comprar, y espero que os guste, chicos. Por último, tenemos el póster de Spiderman, que a mí también me gusta un montón, transmite un montón de chill. Y por último, pues aquí tenemos las luces LED que hemos puesto, mejor dicho, he puesto yo a través de todo el cabeceo de la cama, y ya os digo que hace, digamos, o consigo un fondo para, digamos, los vídeos muy muy chulo, y que en mi opinión queda muy profesional. Después, chicos, por último, también tenemos tiras LED detrás de la mesa, no sé si la conseguiréis apreciar mucho, pero yo creo que queda muy muy bien y le dan un toque muy muy profesional a la habitación, y el desenfoque de la cámara pues también está muy guapo, ¿no? Así que nada, chicos, hasta aquí este vídeo, espero de corazón haberos explicado todo perfectamente, y ya os digo, chicos, si os ha gustado el setup o no os ha gustado, decídmelo por los comentarios, decid lo que os parece y también decidme lo que cambiaríais o lo que os ha gustado más del setup. Y por último, por favor, chicos, pediros, si os ha gustado el setup o el vídeo en sí, dejad un likeazo, por favor, que no os cuesta nada, es totalmente gratis, a mí personalmente me ayudáis un montón. Hasta aquí el vídeo, chicos, espero que os haya gustado un montonazo, dejadle que favoritos, comentad, y un saludo, chavales, adiós.